Sintonizan la voz de Corea. 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 ¿Qué tal, fraternos oyentes? Ahora iniciamos la emisión en lengua española de la voz de Corea que se transmite desde Pyongyang, capital de la República Popular Democrática de Corea. Ahora les ofreceremos el marcial himno revolucionario, canción del general Kim Il-sung. Seguidamente les ofreceremos el inmortal himno revolucionario, canción del general Kim Jong-il. Thank you.
que además el boletín de noticias. El estimado compañero Kim Jong-un recibió cestos de flores y cartas de felicitación que le dirigieran el cuerpo diplomático y el de agregados militares en Pyongyang, en ocasión del aniversario 76 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. El día 5 los entregaron a los funcionarios coreanos del sector, el embajador ruso que encabeza el primero y el vietnamita, y el agregado militar de la embajada cubana en nombre del segundo. Le dirigieron también el cesto de flores y el mensaje de felicitación el representante diplomático de Vietnam y otro cesto de flores la embajada de Brasil en Pyongyang. El grupo de felicitación de coreanos residentes en Japón por el 76º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea acudió el día 5 a la colina Mansú de Pyongyang para expresar profundo homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, depositando ramos de flores ante sus estatuas de bronce. Los grandes líderes hicieron factible el nacimiento de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón, primera organización de los coreanos en ultramar, y realizaron indelebles proezas al orientar a fortalecer el movimiento de coreanos en Japón, con genial idea y enérgica conducción. Quedó inaugurada el día 5 la Exposición Nacional de Bellas Artes en saludo al 76º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. En el local están exhibidas con cortesía más de 30 obras con las imágenes del gran líder Kim Il-sung, el gran general Kim Jong-il y el estimado compañero Kim Jong-un, quienes ocuparon la causa de construcción de la potencia independiente, prepararon sólida base para el cumplimiento de la causa socialista y abrieron la nueva era de la prosperidad integral del Estado. Además, están expuestas las obras pictóricas de distintos temas y formas referentes a la orgullosa realidad de nuestra patria donde florecen el deseo y el ideal del pueblo bajo la acertada guía del Comité Central del Partido del Trabajo y a la lucha abnegada de los coreanos por el enriquecimiento y prosperidad de la República con la firme seguridad sobre el mañana que se filtrará más bajo la gloriosa bandera nacional. La inauguración se efectuó en el Museo de Bellas Artes de Corea bajo la participación de Choi Chang-ha, subjefe del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Sun Jong-kyu, ministro de Cultura, y Ri Myung-chol, secretario del Comité del Partido en la ciudad de Pyongyang. El ministro de Cultura pronunció las palabras de apertura. Terminado el acto, los participantes recorrieron el local. La exposición de estampillas, Potencia Socialista Próspera, se inauguró el día 5 en el Museo de Sellos de Corea en saludo al 76º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. En el local están colocados con respeto los sellos en que aparecen las fotos del gran líder Kim Il-sung, el gran general Kim Jong-un y el estimado compañero Kim Jong-un. Entre las estampillas exhibidas se encuentran las relativas a la sagrada historia revolucionaria del gran líder que cuando levantó en esta tierra el inquebrantable Estado socialista soberano, autosuficiente y autodefensivo, con la enhiesta bandera del Suche y preparó la firme base del florecimiento y prosperidad. Figuran además los sellos referentes a los abnegados esvelos patrióticos del gran general para conducir a la victoria la obra socialista del Suche, levantando la bandera de la revolución en toda su vida y a las brillantes proezas realizadas por mi estimado compañero Kim Jong-un, que lleva la primera el honor y el prestigio de nuestro poderoso Estado y crea gran cambio y milagro nunca vistos. Seguidamente les ofreceremos el inmortal himno revolucionario, canción del general Kim Jong-il.
Sintonizan la voz de Corea. 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 ¿Qué tal, fraternos oyentes? Ahora iniciamos la emisión en lengua española de La Voz de Corea, que se transmite desde Pyongyang, capital de la República Popular Democrática de Corea. Ahora les ofreceremos el inmortal himno revolucionario, canción del general Kim Il-sung. Seguidamente les ofreceremos el inmortal himno revolucionario, canción del general Kim Jong-il. Thank you.
ahora les ofreceremos el boletín de noticias. Tuvo lugar el día 15 la 32ª reunión plenaria de la 14ª legislatura del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, en el Palacio de los Congresos Mansudae. La presidió Cheryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo y primer vicepresidente del Comité de Asuntos Estatales y presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Participaron en ella los miembros del Presidium como los vicepresidentes Kang Yun-sok y Kim Ho-chol y el secretario Go Gil-sun. Estuvieron presentes además funcionarios del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, el Secretariado del Consejo de Ministros, los ministerios e instituciones centrales en calidad de observadores. Se pusieron sobre el tapete los problemas de convocar a la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea y discutir y aprobar las leyes acerca del intercambio socialista de materiales y la administración de edificios públicos y los proyectos de enmienda de leyes sobre el tráfico en carretera, el arbitraje económico con el extranjero y el plan general de la construcción territorial de la región Pyongyang-Nampo. Primero, se acordó por unanimidad el decreto de la convocatoria a la 11ª sesión de la 14ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Luego hubo informes sobre los proyectos de leyes y enmiendas de las leyes correspondientes examinados en la Comisión de la Legislación de la Asamblea Popular Suprema. A base de la discusión, se aprobaron por consenso los decretos del Presidium de la Asamblea Popular Suprema acerca de aprobar la Ley de Intercambio Socialista de Materiales de la República Popular Democrática de Corea, acerca de aprobar la Ley de Administración de Edificios Públicos de la República Popular Democrática de Corea, acerca de enmendar y suplir la Ley de Tráfico en Carreteras de la República Popular Democrática de Corea y acerca de enmendar y suplir la Ley de Arbitraje Económico con el Extranjero. Además, en el Pleno se sometió a la discusión y aprobación el proyecto de enmienda del Plan General de Construcción Territorial de la Zona Pyongyang-Nampo. El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el 15 de septiembre de 113 de la era Chuche 2024 el decreto número 284 acerca de convocar la 11ª sesión de la 14ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea el 7 de octubre de 113 de la era Chuche 2024 en Pyongyang.